masivo. Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo en lugar. 4000 pasos han grabado canciones de antaño preciosas, con mucho cariño para todos ustedes. Hay varios que se hacen como dar lepas, si les sale ese número, lo quieren. Arrancha Los Temibles. Pues de esa manera los guerreros del Pacífico ya sorteamos ese chico problema. Y a usted, mi gente del público, le voy a pedir que le regale fuerte, fuerte el aplauso. Pineda, entre Cruz Pineda al centro de ruedo, regálele el aplauso al muchacho. Trina de Colima, regálele el aplauso al muchacho. Intente al centro de ruedo. Yo de Colima, regálele el aplauso al muchacho. Y el día de ayer, Tony Trejo de Colima. El nacido y criado en Colima, 20, Leonel. Colima, 20, Gori del centro, mijo. Y aquí es donde usted le regala el aplauso. Pelofino de Colima, 20, al centro del ruedo. Y el día de hoy, Rancho Tres Arcángeles de Cuspana, Jalisco, municipio de Tala. Bienvenido a San José de Gracia, Jalisco. Experiencia con Pedro Castañeda, bríntele el aplauso. Bienvenido. Un año más departiendo con ustedes, don Pedro, aquí en San José. Hay que despojarnos la testa y que quitarnos el sombrero, lo que esté cubriendo ella, porque con respeto vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que las cosas en esa bonita tarde de caripeo, en este 4 de mayo 2019, salgan como las hemos planeado al salir de casa. Pides de mí, y cuando me encuentre ahí en tu presencia, recuerdes esta pequeña plegaria que le ven tu nombre y me digas: pasa, hijo mío, tu boleto de entrada al reino celestial ya está pagado. Amén y amén. Y en el nombre sea de Dios. Es sabadito, caripellero. Juegan Los Temibles. Y que le des el Señor David González. Último nudo del Berijero, el último participación del ganadero. Allí se la pone donde le pone estrategia. ¡Los Furca! ¡Alto nivel ahí que va la niña y lleva la vuelta! ¡Elegante la vuelta! Al centro del ruedo, bien plantadito, y el muchacho mantiene la vertical, aprieta la suela, aprieta la pinza. Alto nivel, habla del segundo aire, elevado, haciendo lo espectacular, y el muchacho trabajando la concadencia. ¡Ese es el de Colima! ¡Este ya merece aplauso! ¡Le pedías el de Colima en la firma, el muchacho! ¡Apunta, es buena! Que te di mi vida sin pedir de nada. Solo me engañabas, me hiciste. Este que se llama Grano de Oro, el Rancho Los Temibles. Rancho Los Temibles, el señor Pedro Castañeda. Chico Problema es el que viene a montarle. Todo listo, todo preparado. Y le recordamos donde puede adquirir todos sus ajuares, toda la indumentaria vaquera, es tienda vaquera, viejo. Y yo por confiado donde fui a caer. Ten buena fiesta, los muchachos. ¡Ahí está Furca! ¡Chico Problema, Grano de Oro! ¡Él le va a vuelta a hacer los cuerdes! ¡Hay que echarle la mano a Tomales! ¡Está perdido el muchacho! ¡El viejo, ay, la vaya, Grano de Oro! Pues ahora para el payo solitario, compadre, por ahí que nos acompaña esta tarde. Nos hizo falta ayer, compadre, que no vino, ¿eh? Oh, papá, tiene su falta. Tiene su falta. Andaba en Languas. Eso anduvo haciendo. O sea, de haber ido a Chimulco. ¿Sabe tal? Antonio Ramos. Adri, pues, está, todavía sigue preparándose la montada, compadre. Juancito, siente que usted siga complaciendo a su público, viejo. Y tienda vaquera, el viejo este, para que se surta con todo lo que necesiten.
pues. Seguimos para complacer. Por una mujer casada me dicen que no se pudo mantener. Y yo que di Poncho Becerra con la rodilla al piso encomendándose a Dios, hizo el creador y el ambiente que santo bien con el de arriba, lo que se venga ya es ganancia. Vamos a ver a Cruz Pineda en este salida válida, limpiecita, Cruz Pineda se la quiso volver a meter, no se pudo, ¡ay, no está midiendo lo casa, lo tiene, dice! ¡Fuerte! ¡Salida válida, limpiecita! ¡Cruz Pineda se la quiso volver a meter! ¡No se pudo! ¡Ay, Joker! Enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. ¡Anda, cuisillo! En la espina de Colima. Comentario de tres ganchos, la que viene en forma de espiga. Al centro del ruedo, encomendándose a Dios. Y este que se llama Piraña, Rancho Los Tres Arcángeles, dice, pues vámonos. Si listo el pollo, listo. Ahí está la salida, pollo. Y viene Colima, lo lleva bien agarrado, bien abrochado. Y a la vieja escuela, derecho, con la mano adentro. Buscaba la gerencia de este Piraña. Cuidado, échale la mano. Tiene la mano, ya se le recargó. Y le recargó a los padres. El que tenga la carta de Álvaro, digo, el Joto, la Sota, Trébol. Jota, Trébol negro. Así es. Antes de irnos a la siguiente jugada, por ahí andan los amigos de la tienda vaquera, el viejo este regalando pelotas. También por. Llevó mil. Hay que colearlo con los tacos Cruz. Vámonos. Venga, muchachos. Venga. Tiempo de monta. Allí lo tiene, puerta largo. Ahí está la salida válida, limpiecita y la descarga de adrenalina. Él le da la vuelta, se vino el regreteo. Largo de campeón a jugar hacia el otro lado. El recorrido ya se vino largo. Ancheando la segunda que le completa para que le haga la bajada y se la hizo. Es Leonel Quinta. Porque era ranchero el indio Zuriano. Despacio, cuando lo tenga, dice puerta. Y esa salida se agarra, te cata bien a la leña. Adelante se repara una partida de los cortes trasero. Bonito salidita. ¡Viva!
región no hay otro igual. Como dice la canción, con las alegrías de mi pueblo te aseguro en el mundo no de sonido que reina de espectáculo. Rancho La Candelaria de Federico Figueroa, Figueroa. En San Luis. Ahí está la salida, válida. Es el eclipse. A lomo de un buen caballo, la cuadera ranchera, aunque me sienta muy gallo, me pierde en unas caderas, aunque le va. Y es puro San José la Gracia. El rey de la grapa y no es el de la banda, si no será el espectáculo acá. Y el así es monta el chinelo en la última. Ahí está con el sombrero en lo alto, dedicando la monta para todos los presentes a repetir plaza. Esto fue la parte que nos correspondió el día de hoy. A nombre de Rancho Los Temibles del señor Pedro Castañeda de Tolimán, Jalisco. Rancho Los Tres Arcángeles de David González de allá.